La inteligencia artificial se alimenta de datos personales y en el INAI garantizamos la Política Pública Nacional de Transparencia, el derecho humano de acceso a la información pública, pero igual de importante, el derecho humano a la protección de los datos personales. Los datos personales en México están protegidos, es un derecho humano reconocido constitucionalmente. También en México tenemos legislación general, que es para instituciones públicas, Ley General de Datos, pero la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares aplica específicamente a particulares. Efectivamente, tenemos legislación en México, sin embargo, la Ley de Particulares requiere actualización. Es una ley de 2010, no ha tenido reformas, no menciona de manera expresa inteligencia artificial, sin embargo, sí establece principios, deberes, obligaciones a cargo de quienes generan inteligencia artificial y los derechos que cada titular tenemos en materia de datos personales. Llevamos muchos años conviviendo con inteligencia artificial, pero particularmente en estas últimas fechas nos hemos dado cuenta que es un tema al que hay que ponerle atención. Tenemos que ocuparnos, tenemos que normarlo, ya no estamos pensando en si se debe normar o no. Tenemos que hacerlo de la mejor manera, de ninguna forma que se considere inhibición al crecimiento de las tecnologías de la información, pero sí protegiendo y poniendo en el centro de esta normativa a la persona y protegiendo derechos humanos.